Segundo día de actividades en el Foro Nacional del Transporte de Mercancías aquí en Cancún, Quintana Roo. Hoy los temas que ocuparon el centro del debate fueron el acuerdo entre México y los Estados Unidos de transporte transfronterizo, sus pros y sus contras y las restricciones que las grandes ciudades están teniendo hacia el transporte del tráfico pesado. La información con Enrique Torres y Saraí Cervantes. Javier Altamirano, presidente de la Asociación Nacional de Transporte Privado, ANTP, y Jesús Tamés, delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga en el estado de Nuevo León, nos platican sobre las restricciones de paso a los camiones de carga en algunas entidades del país, como es el caso en Querétaro. Escuchemos lo que nos dijeron. Afectan la competitividad porque afectan directamente los costos de operación. Este tipo de restricciones, al detener los equipos y en algunos casos obligarnos, por ejemplo, a desarmar los doblemente articulados para mover uno por uno, pues claramente nos está haciendo perder tiempo y nos está haciendo gastar más. Los camiones tienen que entrar a las zonas urbanas para llevar los víveres. Hay que recordar que la ropa que traemos puesta, los bienes de consumo que tenemos en nuestros hogares, los lleva un camión, ¿sí? Entonces, eso es una idea equivocada. Hay que buscar las soluciones dentro de los estados, dentro de las ciudades, para contrarrestar el tráfico. Vamos con más información con Enrique Torres. Luego de la firma ayer del programa de transporte transfronterizo entre México y Estados Unidos, el director del Autotransporte Federal, Miguel Elizalde, señaló que se aplicarán reglas espejo a los camiones estadounidenses. El día de hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo de transporte transfronterizo donde se definen las reglas que aplicarían para los transportistas de Estados Unidos que quisieran ingresar a México. Es muy importante recordar que la frontera para los camiones de Estados Unidos siempre siguió abierta. Entonces, estas reglas, digamos que se actualizaron a las reglas similares que tiene Estados Unidos. Ahora, son reglas espejo, y me gustaría llamar el término reglas espejo inteligentes, porque se tienen que aplicar dentro del ámbito de la normatividad de cada país. Habrá que estar muy atentos a esas reglas espejo inteligentes que mencionaba por ahí el director de Transporte Federal, porque la intensidad en lo que respecta a los niveles de inspección están marcados como diferentes, porque la capacidad del enforcement o de la supervisión de México es mucho más limitada que la que tienen en los Estados Unidos. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes dio a conocer que Estados Unidos emitirá en estos días su reglamento para el ingreso de camiones mexicanos. De esta manera concluyó el segundo día de actividades de la 11ª edición del Foro Nacional de Transporte de Mercancías de la ANTP. Gracias.